Muy buenas noches, bienvenidos a Irreverentes en este viernes, ya casi el fin de semana, pero como siempre nosotros aquí presentes para seguir analizando el contexto, la coyuntura en el mundo y en el país. Ayer dejamos pendiente la discusión de Perú y por las coincidencias históricas parece haber sido bastante afortunado debido a que hoy salió la noticia pues, de que ha habido un cambio, un punto de inflexión en lo que está pasando en el Perú, sobre por lo cual estaremos dedicándonos a analizar sobre todo este problema tan importante en la región latinoamericana. Mauricio Zárate, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés, hoy día solito, pero con dos contertulias que me van a dar palo, así que feliz. Una dura batalla, seguramente. Canela Crespo, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés, Nata, Mauri, a toda la audiencia de Avia Yala, que sea un buen día hoy día. Y Natalia Linares, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés, Mauri, Cane, a toda la audiencia de Bellala y que tengan un buen fin de semana. Pues bien, la noche de ayer teníamos que tocar el tema, por temas de tiempo no lo tocamos, pero de que Bolivia y Perú, ambos gobiernos, han entrado en una polémica debido a que, por un lado, el Congreso peruano responsable pues, de haber depuesto a Pedro Castillo y que ahora está en el ojo de la tormenta de todo este conflicto que ya ha costado más de 50 vidas, pues bueno, este Congreso acusó de que el gobierno boliviano estaría cometiendo injerencia bien al principio del conflicto debido a ciertas afirmaciones del expresidente Evo Morales en solidaridad con el movimiento indígena que se estaba levantando en contra pues, de la deposición de Pedro de Castillo. Pero también se está hablando de que desde Bolivia estaría llevando armamento hacia el Perú mediante ponchos rojos, movimientos indígenas, y que en realidad estos serían los responsables pues, de las muertes que se dieron en la masacre de Juliaca, a lo cual el gobierno boliviano ha respondido con contundencia, rechazando por completo, dice que se han llevado a cabo investigaciones y que no hay nada similar ni por el estilo. Al mismo tiempo, el gobierno peruano ha señalado en distintas ocasiones que Evo Morales estaría, vamos a decir, siendo un agente de articulación dentro de ese conflicto, lo cual también fue negado, pero también algunas autoridades del gobierno boliviano de la Asamblea Legislativa Plurinacional han dado también pie a este tipo de sospechas. El gobierno boliviano ha dicho que este tipo de alegaciones que hace el gobierno peruano solamente dañan las relaciones entre ambos países, que han tenido una historia en común de hermandad y de origen. Pero como les decía, hoy día fue un día de inflexión en todo este conflicto debido a que Dina Boluarte ha hablado de que ha presentado una propuesta al Congreso de adelantar las elecciones para este año, para finales, para diciembre del 2023, cuando ella sostenía que se tenían que hacer en el 2024 y que no tendría problemas. Estará retrocediendo, esto será una especie de derrota. Pues parte del Congreso no está de acuerdo con ella porque afirman que hay que llevar a cabo algunas reformas todavía y que por lo tanto no se debería adelantar las elecciones. Pero como sea, todavía el Congreso y la presidenta se rechazan la posibilidad de llevar a cabo una asamblea constituyente, como también es una de las demandas. Y por último, también estaremos hablando un poquito, si nos da tiempo, de Estados Unidos, que ha sido una voz dentro de este conflicto y ha sido una voz que ha sonado en esta semana dentro de lo que es la discusión política de la región por las afirmaciones de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, que tiene pues su zona de influencia en la región latinoamericana. Vamos adelante con la nota, por favor. Estaremos junto con la Fiscalía verificando y abriendo las carpetas fiscales de aquellas personas que estén generando actos de violencia. Indignado y muy triste por todo lo que los hermanos que se han asesinado aquí en la ciudad de Puno. Nosotros hemos venido de nuestro derecho justo para que renuncie a Dina Boluarte. 45, casi 50 muertos en Perú. Podría inclusive hasta considerarse militarizar la frontera con Bolivia, hacer ejercicios militares, vuelos de reconocimiento, porque lo que ha dicho la congresista Yarrow es cierto. Hay como 100 camionetas que han sido identificadas con placa boliviana, trayendo bolivianos
al Perú. De acuerdo a las informaciones que hemos recibido de las instancias correspondientes, no es que ha ingresado ningún armamento, ninguna munición al territorio peruano. Eso categóricamente hemos mencionado, y además una nota oficial hemos enviado a la República del Perú. En Perú no van a resolver expulsando a ciudadanos de otros países. Para nosotros no tiene un sustento jurídico ni legal de que hay injerencia o intromisión. Básicamente debería entender que Bolivia debe llamar en consulta al embajador Aparicio y dejar por el momento, en esta relación tan tensa que tenemos ahora por estas declaraciones, en ese nivel. Algunos congresistas del Perú han propuesto invadir a nuestro país. Y frente a eso nosotros hemos respondido que no vamos a aceptar ningún tipo de injerencia. Y vamos en orden. Empecemos por relación Bolivia-Perú entre los últimos acontecimientos. Canela, por favor. Es sumamente preocupante cómo se está manejando la Cancillería en realidad peruana y el Congreso peruano en este momento. No, no solamente con Bolivia, voy a empezar con cuadro general para hablar de Bolivia después. Han retirado al embajador peruano en Honduras, ¿no? Ese es un gesto diplomático sumamente potente. Han evidentemente prohibido la entrada a Evo Morales al Perú. Han acusado a Petro de injerencia, ¿no? La Cancillería peruana ha mandado una nota mediante el embajador colombiano en Perú a la Cancillería colombiana, ¿no? Acusándolo de injerencia. Han expulsado ya antes al embajador mexicano, ¿no? En Perú. Han comunicado, entre comillas, malestar por declaraciones de Boric, ¿no? Del presidente chileno. De nuevo, llamando a su Cancillería mediante al embajador, ¿no? Chileno en Perú. Hay toda una serie de acciones que son gestos diplomáticos sumamente potentes que están mostrando la posición de este gobierno de Dina Boluarte, un gobierno de facto, un gobierno autoproclamado. Y además, por otro lado, y esto ya es más político, hoy día la canciller peruana participa en la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica, ¿no? Un espacio creado a iniciativa del presidente de Estados Unidos, Biden, que también está demostrando que sin tener legitimidad en elecciones, sin tener respaldo popular, están tomando decisiones también de su política internacional en posicionándose no en la CELAC, no en los espacios de integración regional en los que solemos participar nosotros, por ejemplo, pero más bien hacia el otro lado, ¿no? Muy parecido a lo que hacía la canciller Karen Longaric en el gobierno de Áñez, ¿no? Que puso a Bolivia en el Grupo de Lima, por ejemplo, ¿no? Que iba en contra de todo lo que se había votado, que no tenía ninguna legitimidad popular. O sea, son gestos diplomáticos que están cargados de mensajes en este momento, y también, obviamente, la posición ante Bolivia. Me ha gustado las declaraciones, sobre todo del vicecanciller boliviano, el viceministro Freddy Mamani, que dice, bueno, aquí nosotros no podemos soportar injerencia, no podemos, no vamos a entrar en la riña diplomática de romper relaciones, porque eso sería muy grave, sobre todo por la población peruana en Bolivia y boliviana en Perú, ¿no? Ese sería un gesto diplomático sumamente duro, y en el que sufriría la gente, pero de todos modos nos estamos poniendo claros aquí como país, ¿no? Entonces, creo que hay la tensión, los gestos diplomáticos que está mandando la Cancillería peruana en este momento son sumamente peligrosos, y lo están haciendo además sin ninguna legitimidad, sin ningún respaldo popular. Creo que es a partir de eso que debemos hacer nuestros análisis. Uh-huh. Mauricio. Estoy de acuerdo con algunas de las apreciaciones de Canela, pero no con todas. Yo estoy totalmente de acuerdo en que diplomáticamente se está manejando muy mal el Perú. Creo que se está manejando muy mal. No me parece mal el que hayan retirado a los, bueno, hayan roto, vamos a decir, pero no es exactamente eso, que hayan roto relaciones con México y con Colombia, creo que también con Colombia, por el tema de injerencia. Es algo que es una práctica que existía antes, que antes se hacía mucho, y en otros continentes se hace mucho, que es básicamente tú
tu gobierno oficialmente se está metiendo contra mi gobierno, rompo relaciones. Pero es el gobierno, es decir, no sirve que Andrés Huanca, no sirve que Evo Morales se manifiesten en contra. Tiene que ser o el presidente o el canciller. Y en el caso de México y de Colombia fue el canciller, si no me equivoco, en ambos casos. Después también habló Petro, entonces es un tema de soberanía, ¿no? Es un tema que al final no te metas con mi país, yo no me meto con el tuyo. Pero el tema de Bolivia me parece un poco más leve en términos oficiales. ¿Por qué? Porque el presidente Arce se ha manifestado, pero creo que no se ha manifestado de manera injerencista desde ningún punto de vista. Al canciller Maita directamente no se lo ha escuchado, no se lo nota, no sé si tenemos canciller ahora mismo. Entonces, por ese lado no hay tanto problema. Es decir, en términos de relaciones diplomáticas, relaciones internacionales puras y duras, Bolivia no ha hecho nada, no ha dicho nada. Pero en términos de otro tipo de funcionarios públicos que no tienen representación diplomática, diputados, creo que incluso el vicecanciller me parece que no llega a ser representación diplomática. Entonces, no tengo tanto problema con eso. Pero todas las acusaciones, y te juro que con eso termino, todas las acusaciones de que se han enviado operadores bolivianos, porque no solamente fue el tema de denuncias de armas, sino también de operadores bolivianos para coordinar con los grupos en Perú, incluso para coordinar con partidos políticos y otros líderes políticos en Perú, para ir en contra de la presidenta Boluarte, todo eso, que queda chistoso, como lo voy a decir, pero es más chisme que otra cosa, no es algo oficial. Entonces, por ese lado no me preocuparía tanto. Creo que ambos gobiernos están haciendo más ruido sobre Bolivia que lo que pasa en verdad en términos formales, oficiales y de relaciones internacionales. Tú, Natalia, coincidirías que es un poco de chisme, pero si es un chisme, ¿cuál es la intencionalidad de este chisme? Lo que sucede es que, bueno, hace un par de días lo vimos en la CELAC, se llamó la atención un poco al gobierno peruano a decir qué está pasando, por qué tienen muertos, por qué tienen marchas, qué es lo que está sucediendo, o sea, háganse cargo de la situación, ¿no? Uh-huh. Porque justamente un par de días antes Dina Boluarte decía, aquí no pasa nada, todo está bien, todo está controlado, pero lo que estamos viendo es que no sucede como tal, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco la estrategia que creo que están queriendo asumir? Es la de buscar un enemigo, ¿no? Para dar un sentido de unidad y decir, no, el gobierno peruano lo está haciendo como todo bien, está controlando, pero ustedes nos perjudican, ¿no? Los bolivianos nos perjudican, los colombianos nos perjudican, los chilenos. Entonces, es en un sentido de buscar un sentido de unidad, pero creo que está fallando mucho porque lo que está haciendo en realidad es enemistar justamente con la región. Y me parece muy chistoso porque es como que es Perú contra la región, menos contra Estados Unidos. Es más, no, la espalda nos la da Estados Unidos. Un poco va en ese sentido, ¿no? Quizás tratando de buscar algún tipo de legitimidad de alguna de las potencias, en este caso como son los gringos, pero más allá no hay mucha más potencia en buscar una unidad conjunta, de tratar de generar una narrativa sólida, porque las acciones hablan por sí mismas, ¿no? O sea, el hecho de acusar al sur peruano es criminalizarlo y decir, ustedes son los terroristas que no pertenecen al Perú. Entonces, por lo tanto, ustedes no tienen derecho a venir a reclamar nada y los vamos a poner en la vereda del frente. Uh-huh. Es en ese sentido de criminalización y de manejarlos como si fueran terrucos. Así lo dicen, así se manifiestan. Eso me parece lo peligroso. Entonces, hay muchas... Ni siquiera la Cancillería peruana tiene muchas claridades al respecto sobre qué es lo que hay que hacer. Es pelearse contra todos y ya. Uh-huh. Eso es por ahí. Y respecto a lo que sucedió, de que Dina se abrió a la posibilidad de que este año se celebren las elecciones, ¿cuál sería tu análisis, Natalia? ¿Qué significa esto? Uno, que me parece chistoso que hoy día diga que incita a que se llamen a las elecciones en diciembre de este año. Sin embargo, anoche vimos que el Ministerio de Defensa sacó un comunicado diciendo que se va prácticamente a militarizar el país, porque están llevando militares a desbloquear los puntos de bloqueo y sabemos cómo puede terminar eso, con más muertes, con más violaciones de derechos humanos. Entonces, está tratando de tener otro tipo de salida más, porque ella sabe que después de esta medida se le viene todo el Perú encima, todo lo que falta. Entonces, es un intento desesperado porque se dio cuenta que se le agotó la fuerza que tenía y la única fuerza que le queda es la fuerza del orden, la policía y los militares.
en este sentido de tratar de ser diplomática y política, no lo está logrando. Entonces, se va a complicar, yo creo que mucho más la situación, independientemente del Congreso decida llamar o no, porque el Congreso está agarrado de que tienen que ser en abril del siguiente año. Pero no es posible, incluso puede que se adelante mucho más, dependiendo de las acciones populares que haya hoy por hoy. Entonces, si te entiendo bien, estás diciendo, es un modo de suavizar. De suavizar políticamente, pero al mismo tiempo, por otro lado, va con fuerza. Sí, las acciones dicen otra cosa, ¿no? Militarizar el país es muy fuerte. Ya. ¿Y Mauricio? Me voy sobre todo en el tema de adelantar elecciones, ¿no? Ya. Bueno, obviamente creo que es la medida que todos vemos como coherente. Creo que es la medida que se debería de hacer. En el caso de Bolivia, y justamente para, repasando el caso del tema que hemos hablado ayer, cuando se hace un revocatorio, o sea, no es el caso, ¿no? Pero cuando se hace un revocatorio, el vicepresidente asume y tiene 90 días para llamar a elecciones. Y ahí el Tribunal Electoral asumo que tiene un tiempo muy parecido, diga, voy a hablar de 6 meses para convocar elecciones. Entonces yo creo que debería de ser un lapso entre 6 meses y máximo un año, siendo realistas, para hacer unas elecciones buenas, aunque yo creo que el Tribunal Electoral de Perú es un poco más eficiente que el boliviano. Entonces no me parece mal la propuesta de que sea en diciembre. Ahora, hay un par de temas que a mí me preocupan un poco desde el punto de vista de las demandas de la gente. ¿Serviría una asamblea constituyente con el actual Congreso peruano, llamado por el actual Congreso peruano, que el actual Congreso peruano sea quienes convoquen a los constituyentes, que sea la presidenta Boluarte la que...? Yo creo que no. Es decir, y ahí me da un poco de miedo que sea un montón de peticiones, pero ninguna tenga de verdad una razón práctica o una razón totalmente razonable en términos de tiempo. ¿Es necesario reformar la Constitución de Perú? Yo creo que sí, de lo poco que conozco, ¿no? Pero yo creo que sí. ¿Pero lo puede hacer este gobierno? Yo creo que no. Entonces, yo creo que primero hay que ir por pasos. Primer pedido, elecciones pronto. Siguiente pedido, asamblea constituyente. Siguiente pedido, no sé. Liberación de Castillo. Es que yo tengo un problema con eso. Si quiero o no, Castillo lo que trató de hacer, por todo lo que he leído, y te hablo de Roxana Diestra, que le mando un saludo, que es una defensora de derechos humanos de Perú, me dijo, es que lo que hizo es ilegal. O sea, lo que trató de hacer Pedro Castillo fue un golpe de Estado. Tiene que estar encarcelado. No sé si lo de Boluarte fue totalmente legal, es decir, lo que hizo que el Congreso fue totalmente legal, pero estoy segura, lo que me dice Roxana Diestra, que era ilegal lo que hizo Pedro Castillo. Entonces, yo no sé si la bandera de liberar a Castillo y que él asuma y que él llame elecciones va a cambiar mucho. Yo no creo. Yo creo que ahí tiene que manejarse con total independencia y tiene que ser un tema de si cometió un delito, tiene que estar. Insisto, Pedro Castillo no tenía una legitimidad gigantesca en el Perú como para decir, es la bandera que todos vamos a seguir siempre. Al final, quien está en este momento en el gobierno es el partido político de Pedro Castillo, ¿no? Desde eso tampoco hay que olvidarse. Como también Lenín Moreno. Sí, como en el caso de Lenín Moreno, claro, pero sigue siendo el partido de Pedro Castillo, no es que ha asumido otro partido. En ese sentido, yo creo que las dos peticiones deberían de ser elecciones, primero elecciones y después asamblea. ¿De qué me sirve la asamblea si la va a manejar este gobierno con tan poca legitimidad? Antes de pasarte la palabra, yo creo que quizás, metiéndome en la piel de los manifestantes, era un poco por lo que iba Pedro Castillo. Él decía disolver el Congreso y que sea reemplazado por una asamblea constituyente, ¿no? Que será que lo que también se hizo en Venezuela hace un tiempo. Dale. Y ojo que la figura, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Lo lees en la Constitución, la figura es constitucional, no la de la disolución del Congreso y la llamada asamblea constituyente. O sea, está en su Constitución. Está en su Constitución. No, sí, es una figura legítima, pero ilegal. Y legal, no ilegal, ilegal. Y podía haberlo hecho. Yo estoy convencida de que Pedro Castillo no ha cometido ningún delito y también me sumo a la demanda de su liberación. Ahora, hablaban de lo de las elecciones, ¿no? Lamentablemente, el Perú en este momento sigue manteniendo la Constitución fujimorista de 1993, ¿no? Entonces, y esa Constitución lo que te dice es, en un primer momento el Congreso debate si es que hay elecciones. Al año tiene que volver a debatir, o sea, ratificar esa primera decisión y llamar a elecciones en un plazo, creo, de 3-4 meses.
¿no? O sea, son esos los candados que la gente está reclamando, ¿no? Estás hablando de una constitución prácticamente de Fujimori, evidentemente, pero de un dictador, ¿no? De un tipo que viene con fantasmas detrás para la gente, ¿no? Y de la gente que se está movilizando en este momento. Entonces, creo que el poner una ley en el Congreso que adelante las elecciones responde justamente a las demandas de esta gente que se ha movilizado, ¿no? Uh-huh. A la presión social en este momento en Perú ha logrado que, primero, si bien se mantiene, Mauricio siempre dice, se mantiene el partido de Pedro Castillo, la estructura de detrás de Boluarte en este momento ya no es la de Pedro Castillo, ¿no? Ninguno. Ningún ministro, ya no. Es más, 6 ministros de Dina Boluarte han renunciado estos días, ¿no? Hablaba con unas compañeras allá y decían, es ilusorio pensar que en el Perú la gente vaya a soportar un año más a Dina Boluarte. O sea, la gente está articulada, está movilizada. ¿Y por qué? Porque también se ha construido un nuevo sujeto social articulado que no existía, o que existía, pero que no estaba movilizado hace un tiempo, ¿no? Perú, tanto como Chile también, fue uno de los bastiones del neoliberalismo en nuestra región. Y por ende, había pues una suerte de individualismo intrínseco en sus formas de relacionamiento, y por ende los sujetos históricos, los sujetos populares, no se veían capaces de quebrar ese sistema neoliberal. Lo que sí está sucediendo ahora es que sí se sienten capaces de quebrarlo. Creo que eso es, no sé si lo ha hecho pensando, pero creo que es de lo mejor que ha dejado Pedro Castillo, ¿no? Esa intención y la creación de un sujeto político popular plebeyo que reclama, que se siente capaz de quebrar un sistema y que está, y por ende tampoco es maximalista pedir una asamblea constituyente, ¿no? O sea, se va estructurando, como en todo, como también en nuestro proceso en Bolivia, tienes que ver sujeto histórico revolucionario, programa político y liderazgo, ¿no? Lo de liderazgo en este momento en Perú es difícil de ver, pero el sujeto histórico se está consolidando y la agenda tiene sentido. Elecciones ya, la liberación de Pedro Castillo, la asamblea constituyente, o sea, como que está tomando cuerpo, muy parecido a lo que nos ha pasado aquí en Bolivia, un proceso revolucionario que pueda dar frutos, ¿no? Creo que Chile, por ejemplo, se ha saltado algunos de esos pasos y por ende su proceso constituyente está más debilitado en este momento. ¿No podría pasar lo mismo? Porque en Perú no hay un contenido en la constituyente. Se habla constituyente, pero no hay... Ah, el contenido es el que le da el sujeto en este caso en Perú, ¿no? Ajá. O sea, ¿quiénes se movilizan? No son las élites limeñas tradicionales, es el Perú profundo, como le dicen, ¿no? O sea, la sierra, el norte, el sur... Yo creo que la agenda se construye cuando se ven las caras del sujeto, primero. Lo que nos ha pasado pero acá... Pero en Chile, es que yo creo que es distinto el proceso, ¿no? Es que justamente creo que en Chile lo que ha faltado es consolidar la primera parte del sujeto, ¿no? O sea, si bien el sujeto político de cambio en Chile tiene cara mapuche, tiene cara mujeres, o sea, tiene elementos... Le faltó consolidar eso para dar el paso a la agenda de la Asamblea Constituyente. Por ende, no tenían claro la plurinacionalidad, por ejemplo, ¿no? O sea, era todavía en debate, ¿no? En Perú, creo que es más fuerte ahorita el sujeto que la agenda y el liderazgo para hacia adelante, ¿no? Pero digamos, en la Asamblea Constituyente Boliviana, o sea, esto lo saco porque Néstor Coan, ¿no? Un intelectual marxista argentino, él dice, corremos el riesgo en Latinoamérica de este fetichismo jurídico desde la izquierda, en la cual impulsamos procesos constituyentes creyendo que la constitución nos va a dar las transformaciones, cuando en realidad las constituyentes consolidan transformaciones que ya se dan en el movimiento. El proceso boliviano era muy claro, ya tenía una agenda de nacionalización y Estado plurinacional, pero ya tenía como 15 años atrás esas ideas, ¿no ve? Y de calle y de todo. Ah, sí, entonces ya llegó la agenda de octubre y se consolida en la constituyente y el primer gobierno de Evo Morales. No sé si Perú, o sea, sé que Chile no lo tiene, no sé si Perú lo tiene, tendrá el sujeto, pero no hay esas, creo yo, agendas. No creo que se va por pasos otra vez y que el paso de la identidad del sujeto es muy fuerte en Perú y más fuerte que lo que sucedía en Chile. Y ese es un primer buen paso para ir definiendo programa político hacia la Asamblea Constituyente y lo del liderazgo de nuevo es todavía muy ambiguo, ¿no? Muy interesante. Bueno, vamos a ir a un primer corte y ahorita regresamos ya hablando del rol de Estados Unidos dentro de este conflicto. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas.
Y continuamos, estábamos hablando de la situación en el Perú, con vínculo a lo que pasa en Bolivia y de las alternativas que tiene ahora la movilización frente a las decisiones de Dina. Pero otro actor que se ha hecho presente, que no diría que es una novedad, pero quizás, a mi parecer, por el modo más abierto con lo que lo ha hecho, da cierto sentimiento de novedad, y es el hecho de que Estados Unidos ahorita está en la discusión de parte de qué hacer en Perú. Por un lado, como alguien aquí ya lo mencionaba, Petro, presidente de Colombia, publicó en sus redes sociales imágenes de un pelotón del ejército peruano marchando hacia Juliaca y cuestionando que Estados Unidos ha dado su respaldo al gobierno peruano de Dina Boluarte, diciendo, esta es la democracia que están defendiendo. Conmino a que Estados Unidos colabore en establecer una mesa política para salir de este problema y no esté, vamos a decir, tapando lo que hace el gobierno de Dina. Y en estos días también en la OEA, en el foro de la OEA, Estados Unidos ha dicho que considera que el gobierno peruano está buscando salidas políticas y que lo respalde. Y una de sus salidas políticas es lo que discutíamos en el bloque anterior, de que sería adelantar las elecciones y que él no va, respondiendo a la Petro, él no va a dar ningún tipo de solución porque ese foro de diálogo ya existe dentro del Perú y también ya está la OEA, ¿no? Como un bis en la CELAC. Presidentes distintos como el presidente de Cuba mencionaron que Estados Unidos pues está ahorita con claras intenciones pues de aprovechar este conflicto para granjear y sacar beneficio de allí. Empezamos contigo, Mauricio. Ya. En súper cortito, me parece que uno de los requisitos para lo que hizo Pedro Castillo eran tres mociones de censura de todo el gabinete y no llegaron a hacer eso. En cambio, el Congreso lo que hizo también está, ¿no? Lo hicieron un montón de veces con un montón de presidentes. Ahora bien, el tema de Estados Unidos me parece bien, bien curioso. Yo honestamente y lamentablemente creo que la salida del Perú no va a ser con organismos internacionales, no va a ser con otros países internacionales, porque en realidad está en una especie de doctrina Monroe, así sumamente nacionalista, de nadie se meta. Ojo, obviamente si llega un estado como Estados Unidos y te dice, bueno, pero mira que yo te apoyo, ya tú métete un poco. Pero nadie se mete, o sea, todo injerencia. No. Yo no creo que la salida sea ni la CELAC, ni la OEA, ni ningún organismo internacional, porque estar a la defensiva, ¿no? En ese sentido, las declaraciones de Petro a mí me parecen interesantes respecto a una salida internacional, pero no creo que se cumpla, no creo que Perú quiera. Y al final, para cualquier tipo de negociación, el primer requisito es que las partes quieran negociar. Yo no creo que Perú permita que otro país se meta como mediador o como nada. El tema de Estados Unidos. Lo que dijo la señora, voy a decir Richardson, pero es un jugador. ¿Richardson? Laura Richardson. Laura Jane Richardson, lo que dijo, a mí me parece obviamente preocupante, pero es el juego de Estados Unidos de siempre, es el juego de las hegemonías de siempre, ¿no? Insisto, está el típico chiste de, claro, porque Rusia es muy amigo de los otros países, no por su petróleo, sino porque bailan muy bien salsa. No, Rusia tiene intereses y se mete con los intereses. China tiene intereses y se mete por los intereses. Estados Unidos tiene intereses y se mete por los intereses. No se meten porque tan bonito se ve Latinoamérica, por el lindo clima, por... No, es por intereses económicos tajantes. Y ahí me voy, vuelvo a Petro y con esto termino. Justamente hace solamente... Diría un mes, tal vez es menos, el ministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada, junto con Luis Murillo, que estoy casi seguro que es el embajador de Colombia en Estados Unidos, se reunieron con Laura Jane Richardson, tuvieron conversaciones con la señora Richardson, aplaudieron que sea una mujer la que esté en la batuta de... Y estamos hablando del gobierno de Petro. Entonces vuelvo al punto, los países tienen intereses. No es un tema de que Petro nunca jamás va a estar con... No. Literalmente, su ministro del Interior se reunió muy tranquilamente con Laura J. Richardson. Solo por dar el ejemplo de Colombia, porque también podría dar el de Argentina, ¿no? Uh-huh. Natalia. Son varias cosas, ¿no? O sea, justamente las declaraciones de esta Laura Richardson son sumamente contundentes. Creo que después de mucho tiempo lo estamos viendo. O sea, dice ella, ¿por qué es importante el Cono Sur? Recursos naturales, tierras y posición geopolítica. Básicamente eso es lo que dicen, ¿no? Uh-huh. Y si nos podemos saber un poco cuál es la estrategia que viene teniendo Estados Unidos, tiene como que varios pasos, ¿no? Uno viene a ser el importe económico, ¿no? O sea,
condicionar a los países de manera económica mediante planes de desarrollo y préstamos, por ejemplo, el FMI, USAID, etcétera, es así como se hacen presentes de una por primera vez, ¿no? Después van cambiando un poco y van dando apoyo diplomático, ¿no? Todas las posiciones que tomen ciertos presidentes, todas las políticas como que son avaladas por Estados Unidos, siempre y cuando no rompan con este eje americano, por así decirlo. Y el último suele ser siempre la entrada militar. Uh-huh. Entonces, obviamente hay intereses que tiene Estados Unidos, que los ha visto disputados estos últimos años por todos los países que han decidido como que salir un poco de esa doctrina Monroe, del corolario que viene muy bien instalado en la mentalidad, pero cuando ven la posibilidad de ingresar nuevamente al continente con ciertos actores, por ejemplo, Bolsonaro en su momento, Macri, ahora Dina Boluarte, lo van a hacer y lo van a hacer con mucha fuerza, no van a perder esta oportunidad. O sea, por ejemplo, hablaron del triángulo de litio. Uh-huh. Y lo dijo muy claro, ¿no? A nosotros nos interesa el triángulo de litio, Bolivia, Chile, Argentina. Y posicionarse en Perú sería muy estratégico en este sentido, porque incluso además Perú tiene puertos sumamente importantes y tiene recursos naturales como petróleo, oro, coltán, que ahorita son las cosas que más le interesan a Estados Unidos para manejar este monopolio de los recursos naturales, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que han visto, les ha brillado los ojos con Dina Boluarte porque han visto el momento de ingresar. Y como lo hablábamos al principio, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho Dina Boluarte? Ha sido romper como que sus relaciones con la región y poner la espalda con Estados Unidos. Entonces, iría un poco por ahí. Estamos viendo que hay un refuerzo de toda esta doctrina Monroe que tiene Estados Unidos hace muchísimos años, ¿no? Y cómo también lo están logrando es a través de ciertas medidas políticas, ¿no? Mantener el enemigo interno. Recordemos que el enemigo interno con la doctrina de seguridad es sumamente importante porque tú mantienes a la sociedad en confrontación y en un estado de shock. Y es en este estado de shock donde uno puede ejecutar medidas políticas, lo que Canela mencionaba sobre que están haciendo gestión. Entonces, como la gente está más distraída en resguardar su vida, arriba están haciendo medidas políticas, medidas económicas, y cuando se den cuenta, paquetazo económico. Un poco lo que pasó en Ecuador el año pasado, ¿no? O sea, tenías a toda la gente movilizada y vino el paquetazo económico. Y es ahí donde la población, claro, dice, ¿a qué frente ahora apuntamos? Uh-huh. ¿No? Y es una estrategia muy macabra, por así decirlo. Uh-huh. Es por ahí. Sería ahorita en la región, si no me equivoco, está Ecuador, hacia la derecha está uh-huh. Ecuador, Paraguay, Uruguay y Perú, ¿no? Pero Perú sin duda como el más recalcitrante. Canela. A ver, yo creo que el problema es que un gobierno ilegítimo y vulnerador de derechos humanos hoy le está costando al Estado peruano, ahora sí hablo de Estado, relaciones diplomáticas, primero lo que hablábamos a un principio, ¿no? Con Bolivia, con Colombia, con Venezuela, con otros países, pero también está comprometiendo en este momento ideológica y económicamente al Estado peruano, cuadrándose con Estados Unidos, ¿no? Ya decía en mi primera intervención, la canciller peruana en este momento ha participado en la Alianza de las Américas, ha firmado la declaración de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica, que es una iniciativa de Biden. Entonces, Estados Unidos siempre está en las discusiones de lo que sucede en nuestra región porque nos sigue viendo como su patio trasero, ¿no? A mí me ha gustado mucho una frase que lanza Evo Morales hoy día, que dice, después de la paz en Colombia, nuestro próximo paso en América Latina es una región libre de bases militares, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque yo sí creo, a diferencia de Mauricio, que la salida puede pasar por organismos internacionales como la CELAC, mientras, o sea, que eso puede ser válido siempre y cuando eso signifique fortalecer la soberanía, ¿no? Ahí, como que incluso de manera regional vas a poner presión al Estado peruano, al gobierno peruano, perdón, para posicionarse y cuadrarse, no cuadrarse con los gobiernos revolucionarios. A Dina Boluarte no le vas a pedir eso, evidentemente, pero sí fortaleciendo su soberanía, como sería un mensaje de la región, desde la integración a Estados Unidos, ¿no? Ahora, todos tenemos misiones diplomáticas en Estados Unidos, Mauricio, ¿no? Y eso no significa, y reunirnos con autoridades en Estados Unidos no compromete la claridad ideológica de ninguno de nuestros gobiernos, ¿no? No compromete, por ejemplo, la intención antiimperialista en su momento de Evo Morales, por ejemplo, ¿no? O sea, eso, igual se reunían los embajadores en Estados Unidos, bolivianos en Estados Unidos con autoridades y demás, y eso no compromete ideológicamente nada. De hecho, son gestos diplomáticos que hay que hacer, ¿no? En ese punto, para igual contexto, para quienes están viendo, esta Laura Richardson
militar, jefa del Comando Sur. Ella afirmó mucho interés respecto a los recursos naturales en la región. Se habló de que 60% del litio mundial está en el Triángulo, Bolivia, Chile, Argentina. 30% del agua dulce también en esta región y que hay mucho interés. Coincido en que, estando en geopolítica, ese es el interés más duro, el que pesa. Pero es curioso que una militar lo diga más, contándole la imagen que tiene Estados Unidos ahorita en el mundo. Entiendo que se levanten las alarmas, ¿no? En ese sentido, Canela, no sé, ¿tú cómo ves pues, estas alegaciones que coinciden con CELAC y también conflicto en Perú, ¿no? O sea, se me hace que el timing es perfecto. Evidentemente, pero es que eso, ya lo decías tú, no es algo nuevo, ¿no? Es la historia de nuestra región, también contiene la historia de la dominación y también militar de los Estados Unidos, ¿no? Por eso creo que es muy importante en este momento la claridad antiimperialista de los gobiernos de izquierdas y progresistas de la región. O sea, tiene que haber, tiene que fortalecerse además eso, ¿no? En este momento, yo, honestamente, yo no creo que sean los más antiimperialistas y lo extraño, ¿no? Lo extraño de la primera oleada de gobiernos de izquierda, por ejemplo, ¿no? Cuando había una cumbre del 2004 en Mar del Plata que te decía, no, ALCA no, digamos, ¿no? Y ahí tenías figuras tan potentes como la de Néstor, la de Lula, la de el propio Evo un poco después, ¿no? Que se sumaron a Chávez, evidentemente, que se sumaron a esta claridad antiimperialista que hoy siento que está un poco más menguada, ¿no? Es un poco más tibia. Y sin embargo, frente a lo que está sucediendo en Perú, la claridad existe, ¿no? Lo han demostrado en la cumbre de la CELAC y también en CELAC Social, los movimientos sociales de la región, cuando dijeron, no, o sea, aquí lo que está sucediendo en Perú es una masacre, se están vulnerando derechos humanos. Incluso Boric, ¿no? Al que le reclamamos más todavía este tema, ha sido claro. Eso le ha costado una nota de la Cancillería peruana, evidentemente, pero claro, o sea, creo que el camino de la integración debe seguir fortaleciendo soberanía, autodeterminación y antiimperialismo. Sí, creo que Gabriel Boric es el chico malo del progresismo, ¿no? Que primero reconoce a Dina y después está en ese lado. Dale, Mauricio. O el chico bueno, ¿no? Porque acusa todas las vulneraciones de derechos humanos y no solamente una. Menos las de Ucrania, ¿no? Apoya a Ucrania. Bueno. Con el comandante Arzov, ¿no? Contra los señores rusos que tan bonitos están invadiendo. No, debería condenar a ambos, Ucrania. Yo creo, ¿no? Pues no, a los nazis debería condenar. Los nazis chistos. Justamente le quitaron. Hoy día es el conmemorio, hoy día es el día oficial de la conmemoración de la liberación del campo de concentración de Auschwitz y no los dejaron participar a los rusos. Y eso que los soviéticos los liberaron, ¿no? Claro, ahí hay un tema bien chistoso. Como viernes debimos de ver, ¿no? A ver, el tema de Estados Unidos. Cuando Lenin escribe sobre imperialismo y evidentemente menciona claramente la importancia de los militares para el imperialismo. Posteriormente hay otro teórico marxista que no me acuerdo cómo se llama, pero que explica que el imperialismo ha cambiado, que el imperialismo ya no es poner tu base militar y matar a todos, sino que ya es económico, ya es consolidar tus empresas ahí, explotar a los tercermundistas, qué sé yo, y aprovecharte económicamente de eso. Y después David Harvey, también marxista, también lo establece. Hoy día, el día que habló la señora Richardson, dijo, Rusia es nuestro segundo enemigo. ¿Cuál es el primer enemigo? China. ¿Guerras? No. Economía. Porque China ha tomado la batuta económica del mundo y sobre todo de la región de Latinoamérica, ¿no es cierto? En ese sentido, el cómo se va a posicionar Estados Unidos en Latinoamérica, para mí es la importancia. El por qué ya lo dijeron, ¿no? Litio, recursos naturales, agua dulce, geopolítica, como lo dijo muy bien Natalia. El cómo es mi duda. Y si el cómo va a ser totalmente violento, no sé, porque no es la única forma. En los 90s hubo violencia, sí, pero ¿se posicionó Estados Unidos en los 90s a partir totalmente de violencia o fue con la receta ¿cómo se llama? Del consenso de Washington. Fue con el consenso de Washington que no era violento en sí, eran condiciones económicas. Y yo creo que ese va a ser el paso de Estados Unidos ahora en Latinoamérica. No, obviamente no estoy dando la receta, ¿no? Pero sí digo, el cómo va a ser una especie de consenso de Washington desde mi punto de vista. No creo que sea con bases militares y demás. Sí, ya las tiene también, ¿no? Claro, que ya las tiene, pero no va a ser con guerras, con tropas, exactamente.
Quería terminar con algo, pero me olvidé, así que... Pero sí puede ser con el control del poder político, ¿no? Que es lo que intenta hacer. Con la participación del poder político. Pero si llegas al control, mejor. O sea, si tienes una Dina Boluarte que se cuadra a ti a los días, en claro, medio de un gobierno legítimo... O convences a otros gobiernos de que sean parte del negocio, ¿no? Insisto, a mí me hubiera gustado muchísimo que los gobiernos progresistas, dice... tengan esa lógica de yo no voy a negociar contigo porque eres imperialista. No hay eso, ¿no? A mí también me gustaría, pero en eso podemos estar de acuerdo. Pero, de nuevo, si puedes poner una presidenta o un presidente que se cuadre a ti para luego generar claro, justamente... Conviene, claro, que y además, y no nos vamos a mentir, Estados Unidos está detrás de todas las elecciones de nuestra región. Y dice que Rusia también, ¿no? Se ha comprobado que Rusia también, en realidad. A mí, si yo fuese Venezuela, a mí me encantaría que Estados Unidos me compre mi petróleo, pero no lo haga a partir de coerción política. Que ese es vamos a decir, el modo norteamericano, digamos, ¿no? Dale, Natalia. Por ejemplo, o sea, Naomi Klein lo expone de manera muy clara cuando ella explica la doctrina del shock. O sea, es asentar el capitalismo mediante el desastre. Y pasó durante el neoliberalismo, o sea, durante el neoliberalismo... En los 90 tuvimos como que muchas detenciones arbitrarias, tuvimos muchas masacres y donde el control también político se ejercía a través de la presión y del desastre y del terror, ¿no? Y eso es lo que está pasando en Perú. Eso es justamente lo que está pasando en Perú. Tienes una doctrina de shock, tienes una población movilizada que mientras está pidiendo cosas muy concretas, asamblea constituyente, renuncia del parlamento, etcétera, están atando cabos ahí atrás, ¿no? ¿Qué es lo que Canela decía? Están comprometiendo al Perú de manera económica y política. Entonces, lo económico no se separa del desastre. Más bien, van muy de la mano, ¿no? Y lo mismo pasó en otras regiones del mundo. O sea, lo mismo pasaba en África cuando tenía los momentos de independencia. Es también donde se amarraron muchas cosas con las transnacionales. Aquí en América Latina es clarísimo. Entonces, es una vieja receta norteamericana la que se está aplicando y por eso cuando sale esta cuata Laura Richardson, perdón por cuatearla, lo hace con una intención muy clara, ¿no ve? Es justamente azuzar este sentido, es como que sabemos que hay recursos naturales y queremos esos recursos naturales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí van a ver. Y es lo que está pasando, es desestabilizar la región en ese sentido. Si me permite, puede ser a partir del desastre, pero también a partir del adormecimiento social generar algún tipo de control, ¿no? Que es la otra, digamos, la otra receta, ¿no? Y es mucho lo que ha pasado en Perú, ¿no? Perú ha sido uno de los bastiones del neoliberalismo y ha habido todo un proceso de adormecimiento social muy parecido a lo que nos ha pasado aquí en 90s, por ejemplo, ¿no? Que a pesar de que había movilizaciones, las marchas por la vida, luego la guerra del agua y del gas muy cerquita... Había, pues, esa intención de generar adormecimiento mediante la lógica del individualismo, de que, por ejemplo, creo que uno de los ejemplos más visibles aquí en Bolivia es la universidad, ¿no? La universidad revolucionaria de los 70s, 80s, que había resistido dictaduras, etcétera, dejó de ser así porque justamente el clic mental que hicieron fue hacia el individualismo, hacia el yo estudio para ganar procesos meritocráticos y claro, o sea, quedarse enfrascados en eso y dejar la conciencia social, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre eso hay un artículo sumamente interesante que ha sacado Pablo Stefanoni ayer o anteayer, no estoy segura, o tal vez hoy día, que lo pueden ver en mi Twitter, lo he retuiteado, pero que habla de eso, ¿no? O sea, la idea de que en general se utiliza también herramientas para mantener las dominaciones. Una puede ser el racismo, ¿no? De la élite peruana que no ha sufrido ningún tipo de sustitución, digamos, en este proceso con Castillo y que además es abiertamente racista y te dice, quédate ahí, ¿no? Tú, pequeño campesino, quédate ahí, no te muevas, no hagas nada. Creo que eso es lo que se ha roto ahora en este proceso de estas movilizaciones con Dina Boluarte. Y sobre eso, sí, cortito. Sí, sí. Y hay un elemento más que en el Perú ha jugado los últimos 30 años, ¿no? Que tiene que ver con el fantasma de la izquierda, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se ha generado? Es que la izquierda es terrorista, es que la izquierda es mala. Si vos te vas para la izquierda, te van a matar. Porque recordemos que justamente en las zonas del Perú y donde más poder político tenía la izquierda en su momento son las zonas más militarizadas, ¿no? Donde más tenías los militares movidos. Entonces, eso igual genera pues un miedo, ¿no? Entonces dices, ¿para qué me voy a movilizar si sé que me van a meter una bala? Un poco por ahí, o sea, en los 90 tenemos dos masacres importantes en el Perú, justamente porque respondían a este sentido y es una forma de desinflar el movimiento que hoy por hoy, lo que Canela muy bien lo decía, está retomando cierto tipo de agencia política, ¿no? Pero este fantasma de la izquierda que han generado ha sido muy fuerte, por eso también nos cuesta encontrar líderes o movimientos de izquierda en el Perú.
Bueno, con esas recomendaciones me voy a quedar. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Natalia. Gracias, Canela. Y muchas gracias a ustedes. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Buenas noches. Mientras no consumas fármacos, el sistema falla. Siembra tus alimentos. El sistema falla.